Ya estamos de vuelta con eso que se llama palo dado y Dios lo quita. Ay, Dios madre mío, mía, como ya no le mandan ni sus tortas, ni sus lechitas, nada, ni nada. Ya no está mandando Dios nada. Dios mío, no, ni mandara nada. Favor. No está en campaña, está de vacaciones ahorita, payo. ¿Hasta qué se le importa? Pero oye, bueno, payo, ya regresará cuando haya más gente en la ciudad y tenga que ir a buscar votos. Mejor pero... me iré al beso de la flaca, así. Mi amigo Raúl Paz. Allá se ay, invita. Dios mío, este Raúl Paz, de veras que... Mira, decía una comadre mía algo muy cierto. Cuando se pierde la vergüenza, se empieza a vivir bien. Me apodan el sinvergüenza y el apodito me queda. Y esto, mira, le va muy hace bien al pan. Hace mucho que la perdiste tú también, ¿verdad? Ojalá viviera yo bien, no tendría yo tantas deudas. Pero bueno, te quiero decir una cosa. Todo mundo se sorprendió porque el fin de semana, pues todos recibimos un correo, una invitación para una rueda de prensa. No, en la mañana decía, así en primera es, instancia. Con el amigo Raúl Paz, ¿no? Y con luego pasito. Cambiaron la hora con pasito. A las 10. Y pues todos estaban pensando que pues ya iba a dar su perdón. No iba a pedir perdón, perdóname. Perdóname, mi amor. No quise hacerlo de los buches, pero bueno. Y resulta que todos se llevaban el palmo de narices porque sale pasito a presumir que metió su amparo constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Junto con la legisladora de Morena, sí. Con Yasmín Villanueva, que pues bueno, ahí se van a amparar por lo de la ley de, transporte, en cuatro puntos que según ellos afectan a Uber. Y nuevamente vemos obviamente la mano sobre Uber. A ver, cuenta esos cuatro puntos. Y resulta que pues bueno, esos cuatro puntos que ellos dicen de que no debe, o sea, de que al menos a ellos les están pidiendo pues coches nuevos, que no se paguen efectivo, que se paguen en cuestiones tarjetas de débito y todo eso. Claro. Pues bueno, ahí van a dirimir este asunto en la Suprema Corte. Y pues bueno, Raúl Paz aprovecha a lavarse la cara y decir, bueno, ahí estamos haciendo esto. Por otro lado, los priistas, ni tardios ni perezosos, pues también agarran y dan a conocer. Pues Celia Rivas manda un comunicado diciendo que pues entregaron las listas que tanto había pedido en la última sesión y gritado Elías Lisha, de que quería la relación pues de todas las concesiones que se le han dado, y pues salen los priistas a decirles, tengan señores, aquí tienen ustedes sus listas, revísenlas y nosotros ya cumplimos, ¿no? Salió Henry por allá. Así es, y salieron a decir, no, pues mira, ahí está, esta es una pose mediática del PRI, y lo de ellos, ¿qué será? La verdad, hombre, o sea, no puedes entender que si le piden algo y luego se los entregan, que ahora es una pose mediática y que si no se los entregaba, entonces estaban ocultando información. Yo de verdad que mira, es doble moral, esa es doble demagogia moral. Política que utilizan ya estos políticos que no buscan que inventar, que se pongan a trabajar. Es el neopanismo. Lo que les quiero decir es que se pongan a estudiar las listas, que obviamente los políticos de tontos no tienen nada. Obviamente muchos no van a tener las concesiones a su nombre, nada más empiecen a ver, pues yo como por allá les di el ejemplo, el caso de Henry Sosa, pues empiecen a buscar los parientes, lugares y, claro. Y parientes y apellidos de la familia, así es, y ahí van a tener ustedes muchas respuestas. A saber si ellos están recibiendo la lana o cómo la están compartiendo, qué está pasando. Definitivamente, entonces pues, ay... Yo de veras que tanto para nada. Después van a decir, ahí está, no pasó nada. Ya tenemos la sí, lista, ¿verdad? Y X. Claro, porque después mientras van a empezar tanto, ahí está, nuevamente, pues ahora ya pusieron, te quiero decir, que ya pusieron una denuncia, ahora sí con testimoniales, pruebas y todo, ante la comisión especial que hizo el PAN por la situación de los moches. Ya pusieron una denuncia por 11 panistas, pues para que se averigüen los moches. Y la acusación viene directa hacia Raúl Paz. Este de los moches va a ser muy sencillo. Al final nadie va a tener nada o va a ser un castigo no, muy definitivamente, leve. Se va a pagar ese castigo leve, no lo vuelvo a hacer y se acabó. Y definitivamente, aparte el mexicano y el yucateco memoria no tienen. No tienen o tienen la memoria muy corta. Así es. Ponen entonces el ejemplo que del alcalde de Tixkokob, que pues bueno, hizo muchísimas obras, del por bello supuesto puerto que Tixco. Sí, así es, y que muchas de ellas pues favoreció a un empresario. Uh-huh.
a sí. Mario Millet, ¿no? Sí, y que no. Todas estas obras, pues obviamente, pues fueron, vamos a decir, contactadas por Raúl Paz, ¿no? Entonces sí, ahí vemos sí, sí. Que pues ya empieza a calentarse esto, ya ponen la primera denuncia, ahí ponen los testimoniales y todo, y pues ponen que en las licitaciones que se hicieron, pues este constructor fue el más favorecido en esta situación, y que pues bueno, esto nuevamente vuelve a meter, obviamente en el fango donde andan nadando, pues los militantes del PAN.